Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Efraín. Profesora, me he ido al dentista. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Dónde están los profes? Buenas tardes, Wilmer. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Titán. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Nadie. Gracias.
empezando a hacer un repaso mientras esperamos a algunos más que se conecten. Un pequeño repaso. Cada uno me va a decir un verbo en pasado, pero sin repetir. Por lo tanto, tienen que estar atentos a lo que va a decir su compañero. ¿Bien? Tienen que estar todos atentos. Nadie puede repetir lo que dijo el compañero. Vamos a ver. Una hojita para mí. Vamos a ver. Empezamos. Carlos, verbo en pasado. Verbo en pasado. Cociné. Génesis, verbo en pasado. ¿Un verbo de pasado? Sí. Jugó. Ya. Ethan, ¿un verbo en pasado? ¿Un verbo en pasado? ¡Yo! Ayudé. Ladi, ¿un verbo en pasado? Sí. Ladi, ¿un verbo en pasado? ¿Qué? ¿Un verbo en pasado? ¿Me bañé? Ya. Alexandra, ¿un verbo en pasado? Bañé. Ya dijeron. Lloró. Ya. Fabricio, ¿un verbo en pasado? Bailó. Reiner, ¿un verbo en pasado? No te escuché, Reiner. Reiner, no se te escucha. Revisa tu audio, no se te escucha. Joyce, ¿un verbo en pasado? Estudié. A ver, ¿quién entiende? Efraín, ¿verbo en pasado? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Estoy aquí. Cantó. Ashley, ¿un verbo en pasado? ¿Verbo pasado? Sí. Aquí. ¿Qué? ¿Se bañó? Ya me dijeron. Otro. ¿Ella bailó? Ya me dijeron. ¿El perro ladró? Ya. César, ¿un verbo en pasado? Correr. Muy bien. A ver, eso es lo que me han dicho, son verbos en tiempo pasado. Hoy día vamos a trabajar en tiempo presente. Así que voy a preguntar cuáles serían los verbos en tiempo presente. ¿Por qué se dice que es tiempo presente? ¿En qué momento sucede? Profesora, ya sé. A ver, yo sí.
Por ejemplo, yo jugaré. O sea, jugaré, eso, o sea, que no lo estoy haciendo ahorita, no sería presente. ¿Ita? Yo sé presente. Presente es cuando digo estoy jugando. Ya, no jugué. Porque lo estás haciendo en este momento. Sí. Yo jugué. El verbo en presente, su nombre dice cuando lo realizamos en este preciso momento. Si yo digo jugaré, quiere decir que después lo haré. Y si yo digo jugó, es porque ya lo hice. Entonces, si yo digo juego, estoy haciéndolo en este momento. ¿Cómo? Estoy realizándolo en este momento. ¿Bien? A ver. Carlos, un verbo en presente. ¿Cómo? Se copió. Génesis, verbo en presente. Génesis. ¿Juega? Verbo en presente. Yo, profe. Espérese. Aunque juega, sí, pero ya lo han dicho por ahí. Como ejemplo, lo dieron. Yo sé. Y dan. No, jugué. Ita, verbo en presente. Verbo en presente. Lavando. Yo le digo, ellos están lavando, ¿no? Sí. En plural, lavando. Bien. Ladi, verbo en presente. Ladi, verbo en presente. ¿Qué, profesora? Verbo en presente. Estoy cocinando. Ya. Alexandra, verbo en presente. Buenas tardes, profesora. Corriendo. Estás corriendo. Fabricio, verbo en presente. Escucha. Sí. Profesora. Verbo en presente. Estoy bailando. Bailando. Ahora te vas a ver acá. Reiner, verbo en presente. Verbo en presente. Juego. Joyce, sí, verbo en presente. Estudiando. Estudiando. Efraín, verbo en presente. Efraín. Efraín, ¿me escucha? Sí, profesora. Verbo en presente. Canto. ¿Cómo? Cantó. A ver, ponte de acuerdo. En presente, que lo estás haciendo ahorita. Canto. Ya, cantas. Ashley, verbo en presente. Verbo en presente. Pero no. Verbo en presente. ¿Estamos cantando? Verbo. Yo no he dicho oración. Verbo. Rápido. Thank you.
Verbo en presente. Sí. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pintando, profesora. ¿Pintando? Pensando. Pensando. Ah, un verbo puede ser pensar, ¿no? Estás pensando. César, verbo en presente. Presente. César. Profesora, ya va a compartir la pantalla para copiar. Un ratito. Ya. César. ¿Dónde se había ido? No sé, está con falta. Danuska, un verbo en presente. Miro. Miro. Ya lo dijeron. Nada que ya lo dijeron, tú no has dicho nada. Ami, verbo en presente. Ami. Me sacaste dos bocaditos en mi mente. Hay dos que no están presentes, ¿ah? La otra, ¿no? Vamos a ver, compartimos nuestra pantalla. Vamos a ver el verbo en tiempo presente. Título. ¿Sí? El verbo en tiempo presente. Profesora, ya copié el título. Ya tú mira, copié el título y no copias nada. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Yanine. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé el título. Profesora, ya terminé el título. Entonces vamos avanzando. Para un recordar que el verbo en tiempo presente. Presente ahora. Yo como. El tiempo presente es en el momento, en este momento. Profesora, por ahí ya terminó. ¿Con dibujo y todo? No, profesora, la anterior. Son acciones que se realizan en este momento, no para dejarlo para luego. O porque ya lo hice. No, es este momento. Presente. Efraín, tú tienes doble ingreso, ¿verdad? Sí, profesora, es que de la computadora no llega buen internet. ¿Se hubiera salido de la computadora? Pues está prendida todavía. Ya, entonces ahorita le dijo mi mamá. ¿Se quita internet?
Sí. Entonces, tienes dos atrasas con internet, te va quitando la... Ya terminé. Ya escuché. Te baja la potencia del internet teniendo otro encendido ahí. Fabricio con el dibujito, ¿no? Sí, profesora, la ha dibujado. ¿Ya coloreaste también? Sí, profesora. Sí, ah, ya. Profesora, el cuadro del verbo en tiempo presente también se debe hacer, ¿no? Claro. Ah, ya. A ver si también lo veo. Este es como un subtítulo donde tiene la flecha que está señalando que es presente ahora. Y el ejemplo, yo como. Son acciones que se realizan en el momento que lo están haciendo, en el mismo momento. Si alguien está comiendo, yo como. Si alguien está bailando, yo bailo. Si son varios, nosotros bailamos, o estamos bailando. Profesor, ya terminé. Ya. Ya terminé, sí. Tita. Segundo, sí. ¿Qué tienes? Profesora, ya terminé. Ya. Ya terminé. Muy bien. Y esto es para recordar, porque ya... En un inicio que hemos trabajado los tiempos del verbo, vimos que se dio en tiempo presente, pasado y futuro. Ya hemos visto el tiempo ahora pasado. Por otro. Ahora estamos viendo el tiempo presente. Dos más y cambio. Profesora, ya terminé, profesora. Uno más y cambio. Profesora, soy Genesis y ya terminé. Ya. Entonces, no debemos olvidar que del tiempo presente se habla en el momento que se están realizando las cosas. No olvidar. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Yamile terminó? Ay, se movió todo. Ya terminé, profesora. Primera actividad. Completa las oraciones con los verbos en presente. La primera es la A, el niño. En el espacio blanco tenemos que ubicar el verbo en presente para el examen. B, yo, tenemos un espacio en blanco con mis juguetes. Verbo en presente. La C, Camila, el espacio donde voy a escribir mi verbo, jugó, jugo de naranja, no jugó. Camila, espacio en blanco, jugo de naranja. Y la letra D, su padre, espacio orgulloso de ella. ¿Qué tienen que hacer? Colocar verbos que tengan relación con las demás palabras, pero que estén en tiempo. Facilita, profesora. Ya en silencio desarrollamos. En silencio. ¿Qué verbos irán a ir ubicando en cada una de las oraciones para completarlas?
Ami está presente. Ami está presente. Ami. Profesora, ya terminé. Ya, va una. Ami está. Nada. Ya terminé, profesora. Rita. Rita. Sí está mi profesora, sí está mi, sí está. Solo que pero está no con su cámara. No contesta, le llamo y ella no contesta. Está con su cámara apagada y su audio. Tal vez pero no debe está. De contestar por lo menos. Soy que la llamo y ella no contesta. Está su nombre, sí, pero no contesta. Sí, sí está apagada y que creo no. Sí, está apagada su cámara. Por lo menos respondo. Sí, acá estoy presente, pero no dice nada. A ver, van dos terminando. ¿Quién más? ¿Reiner terminó? Profesora, ya terminé. ¿Quién es? Profesora Alexandra. ¿Qué niño habló? Alexandra, profesora. ¿Qué niño habló? Hay un niño que habló. César. César, 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 César. ¿Qué hablé? ¿Qué pasó, César? No dije. Yo no dije nada. Yo nada más dije que está apagada la cámara de Ami. Creo que es una niña la que habló. Alexandra. Dice que ya terminó. Aparte de Alexandra, hay alguien más que habló. Fabricio, profesora. No, porque Fabricio sigue escribiendo. Todavía no termina. Ashley había hablado después de Alexandra. Ashley, ¿tú ya terminaste? Yo, profesora. Profesora, ya terminé. Ya tarde. Dijo que no, profesora. Entonces nos estamos equivocando. Ahí nadie terminaste. Sara, ya terminé. Ya, yes, la primerita en terminar. Reiner, ¿todavía termina? No, ¿termina? Ya. Rosario, ya terminé. Fabricio. Sí, profesora. Ya. Profesora, que acabe nomás y pregunte. No, tengo que esperar. Pero ya noté quién es primero, segundo, tercero. No te preocupes. Profesor, ya terminé, Reiner. Ya, Reiner. Profesor, ya terminé, soy Ashley.
Ya, sí. ¿Quién más? Profesora, ¿puede bajar un poquito para ver? ¿Me bajo dónde? ¿Debajo de la mesa me pondré? Ay, profesora, estoy durmiendo. Tú me has dicho, profesora, ¿puede bajar un poquito? Me bajo al primer piso, porque yo estoy en el cuarto piso. Igual que yo, profesora, también estoy en el cuarto piso. Ah, estamos iguales entonces. Baje la diapositiva, profesora, baje la diapositiva. Baje la diapositiva. No, porque profesora, ya te adelanta. ¿Bien? Yo, profesora, Danuska. Después yo bajo la diapositiva, tú avanzas y cuando los demás están copiando estás ahí intranquilo, aburrido. Sí, que no tienes lo que te baja hasta las últimas diapositivas y yo cojo todito y me voy. Uno más y empieza a preguntar. Ay, qué pregunto. ¿Qué quieres ahora? ¿Josué? Ya pregunte. Ya pregunto. A ver, Ladi, lee la primera oración. ¿Ya, profesora? Lee la primera oración. Ladi. ¿Cómo? Ladi. El niño llegó para el examen. El niño llegó para el examen. Bueno. O sea, es un verbo en pasado, yo creo. Ah. Estamos haciendo en presente. Ladi. Sí, es un pasado. Ladi, estamos haciendo verbos en presente. O sea, a mí pregúntame, o sea, a mí. Yo no voy a responder la bien. Hola, hola. Muy bien, Ita. Tú eres el segundo. A ver, Ita, lee la primera oración. Mientras Ladi ya, corrige. El niño estudia para el examen. Ya. Alexandra, la segunda oración. Yo juego con mis juguetes. Bien. Carlos, la tercera oración. Camila bebe jugo de naranja. Camila bebe jugo de naranja. Bueno. Para mí. Fabricio. Soy Efraín. Profesora. Lee la cuarta oración. Profesora, todavía no lo resuelvo. Tu padre. Fabricio, tú me has dicho que ya terminaste. Tú me has dicho que ya terminaste, por eso te estoy preguntando. Profesora, algunos mienten. Sí, pero mala suerte, yo estoy preguntando al que terminó. Fabricio, lee la cuarta oración. Tu padre. ¿Por qué dices que ya terminaste si no habías terminado? Yo anoto a todos los que van, me están diciendo, terminé, anoto para ir llamándolos. Reiner, la cuarta oración. Tu padre está orgulloso de ella.
su padre está orgulloso de él. Ashley. Sí, profesora. La primera oración. El niño estudia para el examen. Ya. Danushka, la segunda oración. Yo juego con mis juguetes. ¿Cómo? Yo juego con mis juguetes. Ah, ya. Efraín, la tercera oración. Ya terminé, profesora. Soy Yamilé. Camila toma jugo de naranja. Yamilé, la cuarta oración. Ya, he puesto. Su padre se siente orgulloso de ella. Su padre se siente orgulloso de ella. Solo necesito un verbo. No se siente. Dos palabras no. Una palabra. Revisa, Yamilet. César, la primera oración. El niño estudia para el examen. Ya. Génesis, la segunda oración. Profesora. La segunda oración. Yo juego con mis juguetes. ¿A quién no lo llamé? Joyce. Sí, profesora. ¿Ya te llamé? No. La tercera oración, Joyce. Su padre está orgulloso de ella. Ya, yo le digo la tercera y me dice la cuarta, ya no importa. Ami. ¿Está viva o no? Ami. Nada. Bueno, pasamos a la siguiente. Profesora, ya corregí, soy Yamilé. A ver, Yamilé, yo también, por favor. Profesora, soy Fabricio. Yamilé, lee. Ya, su padre está orgulloso de ella. Ya. A ver, Fabricio, tú no has corregido, tú supuestamente no lo has hecho. Lee. Su padre está orgulloso de ella. La tercera oración. Camila hizo jugo de naranja. Hizo, está en pasado. Estamos haciendo verbos en presente. Segunda oración. Yo juego con mis juguetes. Primera oración. El niño estudia para el examen. Revisa la tercera oración. Número dos, conjuga los siguientes verbos en tiempo presente. Ya hemos hecho este cuadrito en los verbos en pasado. Pero esta vez lo vamos a hacer para los presentes. Tenemos el verbo cocinar. Primero tenemos los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Este tú lleva tilde. Este él lleva tilde. ¿Cómo vamos a hacer? Si es yo, con el verbo cocinar, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Yo, cocinar en presente. Yo cociné. Cociné es pasado. Presente. Yo cocino, profesora. Ya no se emocionen mucho.
Profesora, yo dije primero, yo cocino. Ya. Yo dije primero. Ya, no se van a poner porque primero se van a poner en mi cuarto. Yo cocino. Aunque no hagan nada, pero ya ustedes dicen yo cocino. Aunque quemen el agua, pero ya ustedes cocinaron. Entonces, con la primera, yo cocino. Lo está realizando en este momento. Luego lo harán con tú, con él, con nosotros, con ustedes y con él. Vamos a ver. ¿Qué termina? Dice terminé y su nombre. Profesora, ya terminé, soy Danuska. La primera. A ver, ¿quién más termina? Profesora, ya terminé. ¿Quién? Fabricio. Terminaste de haber terminado todo, ¿ah? Lo he terminado todo. Ya, no es el que te pregunte y me digas, no, todavía no lo hago. A ver, ¿quién más termina? Profesora, ya terminé. Ya, Carlos. Profesora, ya terminé, soy Itán. ¿Quién más termina? Profesora, ya terminé. ¿Ladi? Sí. ¿Ya?
Profesora, gracias por mostrarme qué tengo que hacer después. Gracias. No te preocupes. Si quieres, va. Ya. Debes de quedar calladita. Profesora, soy Ashley, ya terminé. Ya, Ashley. Uno más y empiezo a preguntar. Profesora, ya terminé. Soy Alexandra. Ya. Danuska, lee tu cuadro. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Ya. Fabricio, lee tu cuadro. Profesora, ya terminé. Soy Yamilé. Ya, Yamilé. Fabricio, lee tu cuadro. Yo cocino, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinaron, ellos cocinan. ¿Y tú? Fabricio, falta tú. Fabricio. Falta tú, tú cocinas. Ya, se ha salteado. Carlos. Lee tu cuadro. Profesora. Yo cocino, tú cocinas, él cocino. ¿El cocino? ¿Cómo el cocino? Cocinó. No es cocinó. Cocinó es pasado. Cocinó. Él cocina, digo. Ahora sí. ¿Y el baño? Él cocina, nosotros cocinamos. Ustedes cocinan, ellos cocinan. Ita, lee tu cuadro. Mira, yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos. Ustedes cocinan, ellos cocinan. Daddy, lee tu cuadro. Tú cocinas. Nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Daddy, lee tu cuadro. ¿Ya está, Ashley? Profesora. Lee tu cuadro. Yo cocino, tú cocinas, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. ¿A
Ashley, parece que estuvieras debajo de tu cama, con las justas se te escucha. Alexandra, lee, por favor. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Yamilet, lee el cuadro. Profesora, ya terminé. He puesto yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Efraín. Profesora. Lee tu cuadro. Ya. Cocina. A ver, Efraín, lee con los pronombres. Ya. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Génesis, lee tu cuadro. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. César, lee tu cuadro. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan. Aquí no le pregunté. Reiner. Se fue. Ladin, Amini, me escucho. Verbo cantar. Vamos a ver qué tal cantan. En la primera yo sí sé, ya, profesora. Silencio, César, silencio. Profesora, en él se olvidó de poner la tilde. Ay, está igual que el otro. Vamos, en tú también le falta. Ah, ¿verdad? No te diste cuenta. Profesora, ¿puedo ir al baño? Sí. ¿Quién termina? Pero pues ahí terminé, ahí está. Ya está.
Primerito. Como le dije, profesora, solo necesitaba la palabra cantar y estoy listo. ¿Estás haciendo tarea o estás jugando la canción? Pues vamos a saber qué contesta. ¿Quién más termina? Profesora, ¿puede bajar un poquitito? ¿A dónde me voy? ¿El primer piso? Profesora, he dicho diapositivas. Usted no me deja ni. Tú me has dicho, profesora, puede bajar. Me voy a ir hasta el primer piso y después para subir a darle. Profesora, también le he dicho diapositivas. No puedo bajar. Es que usted pensó. No había terminado. Se pensó que no había terminado. Se había terminado. Profesora, ya terminé. Alexandra. Sí, profesora. Ya. Yeah. ¿Quién más termina? Ya terminé, profesora. Ya, ya terminé, okay. Profesora. Profesora, ya terminé, soy Danuska. Danuska. Profesora, ya terminé. Carlos. ¿Qué más? Pues ya faltan 30 minutos. 30. Hay tiempo. Sí, pero hay tiempo. Pero sabía que el 30 está formado del 10, de 10 minutos, 30 minutos. Y 10 minutos de rapidito, profesor. Rapidito. Yo puedo pasar las diapositivas rapidito, pero todo depende de que ustedes copien. Dos más que terminen y pregunto. Bueno, profesora. Dos más, profesora, mejor uno, ya. Dos. Uno, ya, bueno. Ay, si me sentí, he cerrado los ojos. ¿Me has cerrado tus ojos o tu arma? Bueno, las dos cosas. Ya, entonces te despierto a la hora que te toca, ¿ya? Profesora, pero si yo soy el primero, me va a despertar el primero, pues. Pero si estás durmiendo, tengo que despertarte. Sí, profesor. Sí. Pero rapidito me va a despertar. Porque ahorita solo. Sí, porque ahorita de seguro van a decir dos rapidito. Tres. Dos. Uno. ¿Y me terminó? Cero. ¿Fabricio ya? ¿Fabricio terminó? Le doy 10 segundos. Todavía, profesora. Ya, no piensas mucho. 8, 7, 6. 5, 4, 3. ¡Profesora! Dime. 1, 0. ¡Profesora, soy Génesis! 1, 2, 3. ¡Profesora, ya me tengo que salir porque la batería está baja! Ya. Ustedes saben que tienen clase de hora y media de batería. Usted siempre le dice y se le sale el consejo. Sí, siempre dice que mi batería ya se acaba. Oh,
Me parece sospechoso. Para mí que se van porque ellos quieren y mienten. Ya. Ethan, dime tu cuadro, lee. ¿Qué pasa? Mi cuadro es yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Ya. Alexandra, lee tu cuadro. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Efraín, lee tu cuadro. ¿Ahora puedo ir al baño? Corre. Efraín, no te escucho. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, no, ellos cantan. Bien. Lari, lee. ¿Qué, profesora? Lee. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Danuska. Profesora, ya acabé mi tarea. Profesora, ya terminé. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Carlos, lee. Danuska, estás de costado. Te vas a caer. Ya. Profesora, ya terminé. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. César, lee. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Fabricio, lee. Yo canté, ¿no? Tú cantaste. No. Fabricio, estamos en presente. ¿Tú lo estás haciendo en pasado? Estamos trabajando en presente, ahora. ¿Tú lo estás haciendo en pasado? Yo canto. Sigue. Tú cantaste. No. Tu cuadro está en pasado, tienes que hacerlo en presente. Revísalo. Estamos trabajando el verbo en tiempo presente, ahora, no en pasado. Yamilele. Mira, profesora, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Ashley, lee. La profesora, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Joyce. Sí, profesora. Lee. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Muy bien, las cantantes. No, Sara, ya lo arreglé. A ver, dime. Yo canto, tú cantaste, él canta. No, sigue tratado. Tú cantaste es en pasado. Que ya cantó. Revisa todo. Número 3. Escribe las siguientes oraciones en tiempo presente. ¿Qué dice la primera? Pablo leyó un libro sobre animales. La oración está en tiempo pasado. Tienen que cambiarlo al tiempo presente.
¿Cómo iría el verbo? Pablo leyó un libro sobre animales. ¿Cuál sería el verbo ahí? Pablo lee. Este sería leyó. La... ¿Cómo? Leyó. 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 Leyó, ahí dice leyó. ¿En qué tiempo está ese leyó? Profesora, yo sé. En pasado, profesora, en pasado, en pasado. En pasado. Profesora. Pablo lee un libro sobre animales, profesora. Muy bien. En la segunda oración dice, Sayuri realizó una campaña sobre el cuidado de los animales. También hay que cambiarla a presente. Yo no entiendo. Ay, César. Profesora, es simplemente no entiendo. Siempre no entiendo. Entonces tiene que buscar en el diccionario, tiene que leer un montón mejor. Es lo que tiene que hacer. Y tan desarrolla lo tuyo. Ya, profesora. Ya. César, la oración, la primera y la segunda oración están en tiempo pasado. Hay que cambiar el verbo a tiempo presente. En la primera oración, ¿cuál sería el verbo? ¿Qué es lo que hace Pablo? Leyó. Ya, ese es el verbo que está en pasado. Leyó, que ya lo hizo. Pero si hay que cambiarlo al presente, ¿cómo iría? Si hay que decir que Pablo, ¿qué está haciendo ahorita? Lee. Ah, ya por ahí dijeron, lee. Ah, ya, pero lee un libro sobre animales. ¿Alguien terminó? No. Pues el mismo nombre que puso en la oración, me recuerdo una amiga que también se llamaba así. ¿Sí? Sí. Que era mi amiga de mi colegio inicial. Ah, ya. Buena amiga. Sí. Profesora, ¿puedo ir al baño? Sí. Allá, gracias.
A ver quién terminó. Ya terminé. Ya, Carlos. Profesora, ya terminé. Soy Danuska. Ya, Danuska. ¿Quién más terminó? Yo, profesora, Danuska. Ya te anoté, Danuska. Profesora, esto por la mitad. Ya, termina, termina. Profesora, ya terminé. ¿Ladi? Sí. Ya. Profesora. ¿Quién más termina? Sora. Dime. En la B el nombre dice Sayuri. Sí, Sayuri. Entonces ya termina, cita. Y ahí está. Sayuri. 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 Ah, Sayuri. Ya no, Sayuri. 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 Ay. Es para salir de lo común. Un nombre no es no tan común. Qué raro nombre, profe. Es raro, pero sí existe. No es tan raro. No es. Sí. O sea, no es tan común como María, como Ana, como Patty, no. No es tan raro, pero es un poco raro. Es un poco. Solo un poco. ¿Quién más terminó? Profesora, me estoy aburriendo, me estoy durmiendo. Yo también. Profesora, ya terminé, soy Ashley. Ya, empiezo a preguntar. Carlos, lee la primera oración. Ya. Pablo leyó un libro sobre animales. Le cambió, lee. Pablo lee un libro sobre animales. Bien, Danuska. Danuska, ¿dónde está? Pablo leyó un libro sobre animales. Leyó esto en tiempo pasado, le he cambiado por presente. Pablo lee un libro sobre animales. Ya. Ladi. ¿Qué, profesora? Bien, la segunda oración. Sayuri
realizó una campaña sobre el cuidado de los animales. Sayuri realiza una campaña sobre el cuidado de los animales. Ya le faltó el aire. Ita. Pero no dijo su respuesta, profesora. Pero como te faltaba el aire, a ver, te escucho tu respuesta. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, profesora? Ita, en un ratito. Ladi. Gracias, Sara. Termina de leer. Sayuri realiza una campaña sobre el cuidado de los animales. Ya. Ita. Yo me enojé, profesor, yo me enojé. No te enojes, lee la segunda oración. Pablo leyó sobre animales. Leyó está el pasado, así que lo cambié a leer. Yo lo voy a leer. Pablo lee un libro sobre animales. Ashley. Sí, profesora. Lee la segunda oración. ¿La segunda? Profesora, ya acabé, soy Efraín. Sayuri realizó una campaña sobre el cuidado de los animales. He cambiado, realizo. Sayuri realiza una campaña sobre el cuidado de los animales. Sayuri realiza, ¿sí? Realizó. ¿Y con cuál lo has cambiado? Realiza. Por eso, pues te estoy diciendo. Efraín lee la segunda. Efraín. A ver. Cambiado a realiza Sayuri una campaña sobre el cuidado de los animales. ¿Vas copiando en tu cuaderno? No, solamente que me he equivocado de uno y lo he borrado. Ay, pero completa, ¿sí? Ya. Cambiamos. Cambiamos dos oraciones más. Jocelyn llevó a su perrito al veterinario. Hay que cambiarlo en tiempo presente. Y César dormirá todas las tardes. Hay que cambiarlo en tiempo presente. Profesora, o sea que César va a dormir toda la tarde. No. César tiene que prepararse ahorita porque es la tarde. ¡Oye! A ver, él no es el único César, así que él no se puede molestar. Puede haber muchos César. Mejor dígame Eduardo, y que ese es mi apellido segundo. ¿Cómo va a ser tu apellido segundo? O sea, te nombre, ese es tu segundo nombre, no tu apellido segundo. Siempre se confunde. Y también no pongan mi nombre en la lectura. Cuando tú me digas que eres el único en el mundo que te llama César, no lo escribo. Pero yo conozco varios César que no se enojan que pongan su nombre. Sí, profesora. Profesora. Yo conozco que me dijo muchas cosas y también se llamaba César. Yo también le conocí. Que... Ya avanzamos. Entonces, ¿por qué te enojas? Profesora, ¿cómo era la primera oración? ¿No lo ve? Jocelyn no. Llevó a su perrito al veterinario. Profesora, no lo veo en la diapositiva. Yo te dicto. Jocelyn. ¿Estás seguro que no lo ves? Llevó a su perrito al veterinario. Jocelyn llevó
a su perrito al veterinario. Solo faltan 7 minutos. Ya, y el otro. César. Ya. Dormirá todas las tardes. César dormirá. Sí, dormirá todas las tardes. Jeffrey, solo acuérdate de César y está. Y dormir. Listo. Ya, profesora, gracias. Ya. ¿Quién termina? Profesora, ya terminé. Soy Danuska. Profesora, ya terminé. Soy Alexandra. Terminé. Profesora, ya terminé. Soy Danuska. Ya escuché, Danuska. Están con todos. Están con todos ahí. Aparte de Alexandra, ¿quién más terminó? Profesor, creo que fue a mí. Sorry, ya terminé. Ya, Lari. Ya terminé, profesora. Efraín. A ver, Danuska, lee la primera oración. Jocelyn llevó a su perrito al veterinario. Es en tiempo pasado y le he cambiado por presente. Jocelyn lleva a su perrito lleva al veterinario. Alexandra, lee la segunda oración. Ya, profesora. César dormirá todas las tardes. Le he cambiado. César duerme todas las tardes. Daddy, lee la primera oración. Lari, lee, por favor. Jocelyn lleva a su perrito al veterinario. Efraín. Profesor, pues, 2 minutitos. ¿Profesora? Lee. ¿Cuál?
Ahí la segunda. César dormirá todo la tarde. Todas las tardes. Todas las tardes. Profesor, a mí pregúntame. En el otro. No, a mí me toca, profesor, a mí. A ver. Efraín, tú me has dicho que lo has hecho. A ver, duerme, duerme. Pero acá. ¿No entiendes lo que has escrito? No veo. No. Sí, a ver si es por escribir rato. Quita en silencio. Sí. ¿No lo lees? No. No. Quita, lee la segunda. Profesora, yo terminé. Tardes. Profesora, queda un minuto. Silencio, por favor, me dejan escuchar. Pues César dormirá todas las tardes. Lo he cambiado y lo he puesto. César duerme todas las tardes. Profesora, ya terminé. Lee la primera. Fabricio. Se fue. César, lee la primera. Jocelyn lleva a su perrito al veterinario. César, lee. ¿La segunda? Sí. César dormirá todas las tardes. César durmió todas las tardes. No. Ya está. No es dormido. A ver. Yamilet, la última. A ver, Sara. He puesto. César, ¿qué? No entiende tu letra. Ahora yo le he hecho mi letra bonita para que se entienda. Y se acabó los minutos. Carlos, lee la última, por favor. La última. César dormirá todas las tardes. He cambiado César dor. Duerme todas las tardes. Ya acabó. Ami, ¿me escucha? No. Ami. No. ¿Profesora? ¿Cómo? ¿Despiertas? Recién despertó, recién. Porque... Lee la última oración. Cuando ella sacó la casa, la... César dormirá todas las tardes, la he cambiado por duerme. César duerme todas las tardes. Ya, ojalá que la otra clase no te duerma. Estés pendiente cuando te llame. Pendiente, perro caliente. Chao, profesora. Terminamos por hoy. Chao, profesora.